Mi nombre es Beatriz Martín, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias del Departamento de Producción Animal y nos encontramos en un sector que es parte del campo experimental JF Villarino, que es el módulo de cría e invernada del sistema. Este módulo tiene 60 hectáreas de superficie y podríamos decir que es un sistema muy similar a la mayoría de los productores chicos o medianos del área de influencia de la facultad. Tenemos madres, vacas que paren, que producen terneros, terminando su ciclo de lactancia, esos terneros pasan a venta o bien actualmente estamos implementando la recría de esos terneros a base de verdeos. Entonces, bueno, se logra eficiencia en la producción de carne y de una manera más económica, más barata, sustentable. Y la venta de esos terneros es parte de los ingresos de la facultad. Este módulo está integrado un 50% por pastizales naturales y otro 50% por pasturas de reemplazo. Y actualmente estamos incorporando, haciendo una rotación más bien agrícola-ganadera, ambientada, porque un poco la estrategia productiva es determinar los ambientes, detectar cómo puede ser eficientemente utilizado esos ambientes, si pueden ser reemplazados, y actualmente estamos también utilizando maíces para la propia producción del sistema. Soy Manuel David Oviedo, soy no docente, trabajo acá en ganadería. En el módulo de cría tenemos raza Hereford, es un rodeo bastante lindo. Tenemos 60 madres, que no son todas inseminadas, son 30 vacas que se inseminan siempre y las otras van al toro. Mi nombre es Marco Fávaro, soy no docente, junto con mis compañeros estamos en la parte de ganadería y estamos en la parte de cría de cerdos, de ovejas y de ganado en la cría. Lo que se hace todos los días, o sea, lo más cotidiano, se va a recorrer mañana y tarde a mirar los animales, bueno, los novillos, las vacas y generalmente más ahora que están pariendo para carabañar los terneros y controlar que esté todo bien. La actividad que más me gusta es cuando vamos a trabajar con los animales, en las instalaciones. Lleva más tiempo cuando hay que armar parcelas para ir cambiándola en el tema de las pasturas y todo eso ahí. Cuando están en la cañada generalmente no, porque no tienen un cambio continuo. Este módulo no es solamente productivo. Hay distintas cátedras que vienen, que lo visitan dentro de su currículum. También tenemos prácticas profesionales, que hay cortes de alumnos que actualmente están midiendo pasto, registran crecimiento de biomasa, hacemos el acompañamiento de las actividades de sanitarias o propias del rodeo de cría y aceptamos, a veces hay pasantes de tecnicaturas que hacen prácticas en este módulo, que son concluido su ciclo técnico secundario y vienen y hacen prácticas en él. Y se genera un clima muy interesante dentro de los alumnos de grado, de la carrera, alumnos de tecnicaturas y el personal no docente e ingenieros agrónomos que participan. Hay como una conjunción de saberes y de aprendizajes interesantes para este sistema. También tesistas trabajando en este módulo que plantean sus trabajos de tesis. Estos planteos de actuar en territorio, tiene que haber una cuota importante de apasionamiento, ¿no? Entonces eso te lleva a hacer cosas, a equivocarte, sí, porque, pero bueno, cada tropiezo, cada error siempre nos sirve para crecer, para modificar aspectos. Y acá hay momentos, por ejemplo, que se vacuna, se hace astosa, brucelosis, todo en la manga de acá, se encierra todos los animales, viene un veterinario a hacerlo, nosotros hacemos castración, lo hago yo, ensemino yo también, soy inseminador, y bueno, se hace un poco de todo, acá entre los compañeros, que somos tres, y bueno, se hace boyero,
se curan animales, se enlaza a caballo, se atiende en los terneros, si hay alguno embichado, todo eso, lo hacemos todos nosotros. Y bueno, si hay alguna vaca por parir, también se le ayuda. Me gustaría que esto sea un modelo para que se anime el productor, para que venga, para que pregunte. Siempre la institución está abierta a esas consultas, no, me agradaría mucho y me agradaría también sumar con los pequeños pasos que uno va dando con las prácticas, el apasionamiento a la ganadería. Creo que nuestros sistemas de producción deben ser mixtos, debes diversificar, el animal tiene que estar en el sistema, como lo hicieron nuestros abuelos en los sistemas, esas chacras mixtas. Creo que eso va a generar un importante desarrollo productivo para nuestra región. Creo que hemos formado con la dirección del campo, con sus asesores, con los docentes que intervenimos y con los no docentes y con los alumnos una linda familia. Entonces eso genera crecimiento. Sí. ¡Oh! Bueno, segunda, dale, perdón. Bueno, una anécdota de un compañero que hacía poquito que había entrado y lo mandamos a cortar los hilos de un rollo y no había llevado el cuchillo y lo cortó con el encendedor y se prendió fuego todo el rollo. Bueno, creo que estamos jugando algo que era. No, por mí no.